Muy buenas todos, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y en esta ocasión les traigo por aquí un unboxing súper guapo que bueno, muchos ya estaban esperando porque les dije en mi Instagram que iba a abrir una caja de Pokémon y bueno, para quien no me siga en mi Instagram, pues muy mal hecho, síganme en mi Instagram, tengo Instagram, también síganme en mi Twitter que tengo Twitter y pues también miren nada más lo que tengo por aquí, tengo una caja de Pokémon y también un sobre que venía de regalo, este me lo dieron de regalo, yo creo que por comprar la caja o yo que sé, dice paquete de prueba, 3 cartas de juego adicionales, y bueno gente, espero que les guste mucho el videito de hoy, esta cosa se va a estar moviendo durante todo el video, así que bueno pues a ver si me deja grabar, no puedo pues mantenerlo fijo al parecer, y ya está, espero que les encante, porque hoy los estoy invitando hasta mi cama, estamos aquí en mi cama, espero que estén felices y contentos y vamos a abrir cartitas de Pokémon y pues esta sería la caja Pokémon de Zacian, están viendo ahí a Zacian, el Pokémon de Pokémon Espada, bueno, uno de los 2 Pokémon o 3 Pokémon legendarios de Pokémon Espada y Escudo. Bueno, tenemos a Zacian, que es el más bonito, el que mejor me cae, el de la espada. Y pues vamos a ver qué nos sale en esta caja. Creo que trae pues un montón de cosas. Y vamos a comenzar por el sobrecito, ¿no creen? Venga, vamos a abrir el sobrecito con cuidadito. A ver, lo abro por aquí fuera de cámara, porque no quiero regarla y que se me rompa alguna cartita importante. Aunque trae 3 cartas solamente. Uy, ya destruí el sobre, ¿eh? O sea, si este sobre algún día lo hubiera querido guardar de recuerdo, lo acabo de destripar, miren. Ah, lo acabo de hacer polvo. Pero bueno, estaba guapo. Bueno, está guapo el sobrecito, por si quisiera forrar algún cuaderno. Bueno, ¿se cae la cámara o qué pasa? Se cae, se va cayendo. ¿Pero por qué te vas cayendo? Se supone que debes de quedarte fijo aquí. No lo sé. Me va a estar molestando. Y pues vamos a ver qué me trae esta cosa. Trae también un librito como de reglas. Espada y escudo, oscuridad incandescente. A ver, se los muestro. Miren, este librito está guapísimo. Y pues está genial, ¿no? A ver, ¿qué trae aquí dentro? Trae un librito. Carta Dex. Visita Pokémon.es para pasarlo en grande. Nos trae, pues, no sé, spam. Y las cartas que traía, las cartas promocionales, creo que me tocó lo peor de lo peor, ¿eh? A ver, les muestro que me tocó. Me tocó un Golet, me tocó un Vanillite y me tocó esta que es como medio brillosa, brilla la carta, Torre Rose. Y no sé si pues sea una carta buena. Es un estadio, de hecho, es un estadio esta cosa. Y ya está, esto es todo lo que me tocó en mi super paquete gratis, en mi paquete gratuito. Pero lo que más nos interesa es ver qué trae esa cajita tan bonita, Macotito, ¿qué trae esa cajita? Bueno, pues trae de todo. A ver, quiero apretarle más esta cosa para ver si se queda fija, pero no quieren. A ver, voy a abrir esto con cuidadito porque se ve que no lo puedo abrir con las uñas, ¿eh? A ver, igual y hago un pequeño corte. Sí, a ver, cortecito. A ver, ya está listo, ya está liberado. Ojo, les estoy gritando, discúlpenme si les estoy gritando porque tengo el teléfono muy cerquita de mi cara. Y pues quiero verlo con ustedes esta super caja, la caja de Zacian, que está guapísima, ¿eh? Esta caja me encantó y dije, la tengo que comprar. Y miren cómo se abre. Chon, 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 chon. Y nos deja ver pues la figura de Zacian. Y acá atrás pues dice varias cosas, lo típico de que compres más y todo eso. A ver, tenemos nuestra super caja con el lobo legendario, o con el Pokémon legendario Zacian, y vamos a ver qué trae, qué nos cuenta Zacian. A ver, en primera trae, ¿qué es esto? Series Player Guide, una guía de Pokémon Espada y Escudo, no sé, supongo que es la guía para aprender a jugar, el juego de cartas, pero ¿acaso nos hacen falta guías? Pues no, y después aquí parece ser que esto se abre así, o eso espero, porque ya lo abrí. Y está súper guapo, de verdad, me lo voy a quedar, lo voy a conservar esto. A ver, ¿se está cayendo la cámara otra vez? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa, Macotito? A ver, ¿qué tenemos por aquí en la parte de abajo? Tenemos de todo. Tenemos, ojo con esto. Uf, viene súper bien empaquetado, A ver, no sé ni cómo mostrarles. A ver, el contenido que trae. Trae 2 monedas que parecen monedas de oro, pero no lo son. Ojalá lo fueran porque valió un poquito cara la caja, ¿eh? Así que aquí está. Estas monedas son del Team Skull, creo. Están guapas, son para jugar. Pues sí, son para jugar. Trae por aquí otro manual, otras reglas, porque aquí parece ser que nos quieren enseñar pues muchas reglas. Ahí está. Obviamente también trae sus dados, que están guapísimos. Miren nada más estos dados y pesan, ¿eh? Este es metal puro, ¿eh? Metal bastante pesado para jugar súper bien con nuestros dados, ¿eh? Están geniales. Ni siquiera sé por qué llega hasta el 150. 150 de ataque, 130, yo qué sé. Están súper guapos los daditos doraditos, como pues la caja. También trae otra cosa, que es esto, otra moneda. Otra moneda más con el logotipo de Zacian. Miren, miren, miren. Esta, no sé si vaya a enfocar la cámara. Sí, sí enfoca. Y ahí se ve a Zacian más o menos. Ahí contra la luz. Bueno, un poquito. Otra moneda más. A ver, bueno, ¿y qué más trae mi caja? Porque no me traerá solamente esto. Está guapo, pero... A ver, ya le quito esto a la caja, que también lo traía como separador de todo lo que trae. Y nos queda... pues lo más choncho, creo. A ver, vamos a ver qué trae por aquí. Uy. A ver, creo que lo saqué muy al ahí se va, pero esto es lo más épico del video, ¿eh? Sinceramente. A ver, tenemos los sobres. Tenemos un montón de sobres para abrir. Tenemos una carta especial. ¿Qué es esto? Online Rewards Await You. Para que lo canje en el online, creo. Esto también es súper especial. La carta de Zacian, doradita. Creo que sí debe de ser súper especial, ¿no? No lo sé, pero miren qué guapa, ¿eh? A lo mejor esto algún día llega a valer, pues, millones, ¿no? Que esperemos que sí. Porque igual me vuelvo fanático de comprar, pues, Pokémon. Esto, no sé sinceramente qué sea. No tengo ni idea de qué sea esto. Pero está bonito. Son como tarjetitas para presentación. Aquí pongo para invitación de una boda. También podría ser. Las micas doradas de Zacian. Aquí vamos a guardar nuestras cartitas que nos salgan. Y podríamos armarnos pues un deck. La luz está como que bajando y subiendo. Pero es porque esta cosa brilla mucho, ¿no? O sea, brilla y baja la luz o la sube. Bueno, ahí está. Hasta me veo más moreno de lo que realmente soy. Macotito se volvió negro. De repente, soy blanco, súper blanco. Bueno, también hay que decir que la colcha está muy blanca y también se me ocurrió hacerlo aquí. A ver, ya está. Tenemos sobres, gente. Déjenme ver cuántos son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sobres, gente. 12 sobres para todos ustedes, donde espero que nos toque, pues, la vida misma. A ver, vamos a empezar por el primero. Este, que dice Vivid Voltage de Espada y Escudo, que trae 10 cartas adicionales. Y pues aquí trae los Gigamax, trae de todo, ¿no? No sé si nos pueda tocar alguna carta, pues no sé, muy cara. Un Charizard de $30,000, pero no creo. A ver, comenzamos abriendo. O sea, más aparte por ser de las nuevas generaciones, o sea, las nuevas expansiones, las cartas no suelen cotizarse todavía, pues, muy caras. A ver, ya destrocé otro sobre. Increíble. No importa, Macotito. Ahí está. A ver, esta cosa que es del online, lo tiro por aquí, que no nos sirve de nada. Y vamos a irle dando vuelta a las cartitas. Aquí están las cartitas. Igual y esta es la buena, ¿eh? No lo sé. Aquí como vengan. Caralis. ¿Caralis? Caralis. Ah, es la de los fósiles. Sí. Viene en inglés, ¿eh? Ojo, creí que era una caja en español. Pues mejor aún, ¿eh? Creo que se cotiza más una caja en inglés que en español. A ver, siguiente carta. Yo no la estoy viendo, por cierto. Ferrothorn. Ahí tenemos a Ferrothorn. Ferrothorn. Y tenemos por aquí a Dubwool, que viene siendo como el Squirtle de quinta generación o sexta generación, no me acuerdo. A ver, por aquí tenemos una energía. Energy, a lo mejor esta es la carta tocha. Se siente como carta tocha, se siente como carta poderosa. ¡Oh! Un Togekiss súper guapo. Les dije que se sentía como carta tocha, ¿eh? Esta sí se ve como para video. Como para el video. Ya está, tenemos la primera carta tocha. ¿Dónde la pongo? Aviéntala hasta adelante, Makoto. La aviento. A ver, más adelante. Ahí está la carta tocha. Después, la siguiente también es carta tocha. Bueno, la vi antes que ustedes, pero discúlpenme. También brilla. Aromatic Energy. Es una energía aromática. A ver, ¿qué más sigue por aquí? Un Fanpin. A ver, por aquí tenemos un Clefairy. Está bonito, ¿eh? Miren, miren, nada más ese diseño de Clefairy está súper guapo. A ver, por aquí, ¿qué más sigue? Un Electric. También está guapo el diseño. Muy, muy cute. Muy kawaii. A ver, por aquí tenemos un Seedot. Un Seedot que, bueno, me cae gordo. Y un Eevee. Bueno, este sí me cae súper bien, ¿eh? Más aparte que se ve guapísimo, ¿eh? Este Eevee. Ojalá saliera, pues, súper especial, ¿no? A ver, no sé si la energía guardarla en un sobrecito. Todas las cartas las voy a guardar en sobrecitos. A ver, vamos a abrir el siguiente sobre. Siguiente sobre, aquí está, es un Pikachu gordo, o sea que espero que me toque un Pikachu gordo, sinceramente. Para quien no sepa, pues es Pikachu Gigamax, el que está en la foto, y supongo que puede salir. Así que, a ver, lo abro con cuidadito. Bueno, no tengo nada de cuidado al abrir los sobres, la verdad. Pero se abren súper fácil, ¿eh? O sea, no cuesta nada abrirlos. A ver, ahí está, el Pikachu de nuevo se los vuelvo a mostrar. Tiramos el sobre. Y pues no sé cuántas se tienen que contar, pues, para saber cuál es la carta buena. Si no, pues, lo hacía así como se tiene que hacer. A ver, digamos... no sé. A ver, volteamos cartas. El personal de la liga. De la liga Pokémon. Ahí tenemos al personal. No me gustó. No me gustó para nada. Siguiente carta, Magcargo. Ahí está, un Magcargo, ¿eh? Se ve guapo, se ve potente. La siguiente carta, se ve tocha, se ve tocha. No es tocha. Un Zubat, lo vi, más bien dicho, sentí como que estaba pesadita, ¿eh? Pero no. La siguiente carta es la energía, energía azul. Bueno, creo que después de la energía es donde viene la carta tocha. A ver, por favor, dime que sí. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Después de la cuarta darle la vuelta a los sobres y me tocó un tucanón. Pues no, no está tocha esta carta, ¿eh? Ah, ojo, esta sí está tocha. Es un Ninjask pues que brilla, nada más, pero está horroroso, sinceramente, no me gusta ni el arte, o sea, está feo de narices, feísimo. Bueno, esta sería nuestra carta tocha tal vez, después vendría siendo un Whittle. El primer sobre estuvo mejor, estuvo más bonito, con un super Togekiss, por aquí tenemos un Boltund, por aquí tenemos un Dubwool. Feo también, horroroso. Un Meowth, es el Meowth de Galar, ¿eh? Ojo, es el Meowth malo. Bueno, el Meowth de Galar. Y tenemos también un Yanma. También está bonito su arte, parece ser como que de las antiguas generaciones, ¿no? De dibujos. Bueno, aquí nos tocó un Ninjask como carta bonita, como carta brillante. Pero no me gustó nada de lo que me salió, ¿eh? Así que hasta ahorita Togekiss viene siendo lo mejor de lo mejor. Venga, Makoto, abre más rápido que si no, no vas a terminar. A ver, este sobre está guapísimo, ¿eh? En este está Zacian. En este está Zacian en la portada, ¿eh? Así que yo espero grandes cosas de este sobre. Espero que en este sobre vengan las caras de, por lo menos, no sé, que me saliera una carta que me reditúe lo de la compra de la caja. Sería sorprendente. A ver, ya está. Hemos destripado el sobre. La cartita esta no me interesa, del online. Y así, sin ver nada, damos vuelta. Tenemos un Quillfish, un pez picudo, ¿eh? Un pez que se ve con mala leche. A ver, la quitamos. Uy, creo que ya la acabo de doblar aquí con esta cosa. Un Dubwool, bonito, ¿eh? A ver, tenemos por aquí. Aurora Energy, la energía de Aurora, o sea, como que es una super energía, ¿no? A ver, se viene otra energía, energía mística, o algo así, ¿no? Bueno, un ojo. Tenemos por aquí a Rose Raid, pensé que ya era la carta tocha, pero no, es un Rose Raid. Y después por aquí se viene, esta sí se siente como carta tocha. Tenemos, ¿qué es esto? Es una porquería, es un Stunfisk. Stunfisk, pero de Galar. Está genial, ¿eh? Es brillante. Pero no es la carta tocha que estamos buscando, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo ahí con las cartas tochas. con las cartas que nos van saliendo. Y hasta ahorita Togekiss se está robando pues la popularidad de la caja, de los sobres. A ver, un Krabby, está muy bonito, me encanta este Krabby, está guapísimo. A ver, también hay unos que me gustan y unos que no. Por aquí, este Rookide también está bonito, me gusta el arte. Bueno, casi todo el arte de Pokémon me gusta, salvo hay algunos Pokémon que no me gustan. Por ejemplo, el arte de este Rhyhorn no me llama mucho la atención, sinceramente. Aunque está guapo, pero no me gusta. Tenemos por aquí un Chewtle. Y por aquí un cotonete. Para que te limpies la cerilla. Bueno, pues eso es todo lo que me salió en este sobre. Uf, pues como que vamos de mal en peor. El primer sobre buenísimo. Después de ahí, nada. Así que, a ver, siguiente sobre. Sobre de Zarude. Este es el otro Pokémon legendario, ¿no? De Galar. Sí. Está Zacian, está Zarude, está Zamacenta. Me acaba de llegar una notificación increíble, justo ahorita que estoy grabando. Y pues vamos a abrirlo. A ver, siguiente sobre. A ver, en serio, no sé qué sea lo más tocho que me puede salir en estos sobres, pero espero una carta de $30,000, ¿no es cierto? Yo esperaría que sí. Me encantaría. A ver, seguimos abriendo. Ojo, ya me spoileé. Ya me spoileé con la última carta. ¿Les digo cuál es? Me spoileé. A ver, voy a quitar esta cosa. Esta cosa de aquí. A ver, no les digo cuál es. A ver, tenemos un momo. Momo cheese. Ah, es un quesito. Una vaquita, como el queso de la vaquita. ¿Se lo copiaron los de Pokémon? Esto es copyright, ¿no? Infringement. No lo sé, pero bueno. A ver, siguiente. Un Girafarif. Tenemos una jirafa, que está también súper genial, El diseño me encantó de esa jirafa. A ver, por aquí tenemos una líder de gimnasio de soporte, dice, Bea. Ojo, está súper guapa. Me encanta esta líder de gimnasio, por cierto, Es súper guapa. Hay muchos fanarts de ella. Para la gente de cultura que me vea y sepa que hay fanarts de ella. A ver, siguiente. Nos tocó una energía, así que puede seguir carta poderosa. No, un Shiftry. Y no es nada, ni holográfico, ni nada. No lo sé, sinceramente. Este Shiftry se ve poderoso, pero no es lo que buscábamos. Y la siguiente, creo que sí, se viene poderosa. Se viene la carta poderosa. Un Regirock. Un Regirock, pero no es como el Togekiss que nos salió, Este es nada más brillante. No me está gustando lo que me están saliendo en los sobres. Hay que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Ahí te pongo Regirock. Siguiente carta. Nos toca un Riolu, pero se puede decir que nos está tocando variado, Nos está tocando de todo. A ver, por aquí. Ojo, otro Chewtle. Justamente digo que nos estaba tocando variado y me sale otro Chewtle. A ver, por aquí. Un Chupet. Ojo, el calcetín. El Pokémon calcetín. A ver, un Pokémon también de basura. Miren, Trubish. Y última carta. Tenemos otro Eevee. Ah, sí, ya lo había visto. Este ya me emociono, pero ya lo había visto al abrir el sobre. Ya había spoileado que tenía otro Eevee. Repetidísimo. Bueno, ilegalísimos estos sobres, No me están gustando. A ver, vamos a seguir abriendo, que todavía nos queda y podría haber hecho 2 videos, soy tonto. Ya llevamos 20 minutos con esto. A ver, abro el siguiente. A ver, abro el siguiente. No me spoileo, no me spoileo esta vez, gente. Lo estoy haciendo con la vista para arriba. Ay, pero si lo hago con la vista para arriba, voy a terminar rompiendo aquí las cartas. A ver, ya está. No, lo hice súper bien. El sobre, no me spoileé ni nada. El sobre de Zamacenta, Ojo, aquí está Zamacenta en el sobre. Está guapísimo el sobre, por cierto. Y pues vamos a ver aquí que nos toca. Nos tocará la primera en la frente. El Team Grunt. Team Yell. El Team Yell. Bueno, no me gustó nada. Tenemos también una Hiperpoción, Ojo. Tú puedes jugar cualquier número de cartas durante tu turno, De ítem cartas. O sea, para curarnos o algo así. Pues sí, una hiperpoción, para eso sirve. Tenemos el Stunfisk. El Stunfisk feo que me salió. Ese Stunfisk que está allá, el mismo, pero normal. O sea, este brilla, este no. Pero horrorosísimo. O sea que no ha de valer nada. Siguiente carta, la energía de fuego, ojo, energía llameante, energía potente. Eso quiere decir que aquí nos toca algo bueno. Nos toca, no nos toca nada, pero por pedir que no se quede. Me gusta un montón. Corviknight, está guapísimo este Pokémon, pero no brilla ni nada, así que basura. A ver, el siguiente sí brilla, es un Centiskorch, un insecto feo, pero no está en su forma giga, no está en Gigamax, o sí. Bueno, está feo. Vamos a ponerlo pues por allá con las cartas que brillan. Centiskorch. A ver, la siguiente carta sería un Shelder. Está guapo, está sacándonos la lengua. Porque parece ser que en este opening no me ha tocado pues nada. Un Grookey. Este es inicial. Inicial de espada y escudo. A ver, tenemos por aquí a Snom. Un gusano de nieve. Snom. A ver, tenemos... Uy, tenemos otra carta rebelde. A ver, ¿qué eres tú? Una muna, pero parece hecha como de... ¡Ojo! Está guapísimo. Me encanta. Está hecho como de peluche. Muna. Bueno, así no es realmente este Pokémon, por cierto, pero aquí lo dibujaron así. Y Zigzagún. Este Zigzagún está guapo, Está muy, muy guapo. Sacando la lengua, el arte de este Zigzagún se merece un 10. Pero fuera de eso, lo que nos está saliendo, siento que no es lo que buscábamos. Y por cierto, del primer sobre solamente dejé el Togekiss, ¿verdad? Tenía que haber dejado pues la otra carta también, ya que estamos. La otra carta brillante que salió en ese sobre. Esta, la energía. Ahí está. Pero sin tapar al Togekiss, Makoto, por favor, que no vende. Bueno, ya todos vieron a mi Togekiss, que está guapísimo, ¿verdad? A ver, quitamos aquí nuestro Togekiss. Digo, nuestra energía fea. La pongo por ahí encima del Centiskorch para que no se vea. Ahí, perfecto. A ver, nos quedan todavía 7 sobres. Este se ve potente. Lo mismo dije con los otros que he abierto, Pero aquí tenemos a Lapras Gigamax. Este es Lapras Gigamax. Y puede que nos toque. Me encantaría, Por cierto, Lapras es uno de mis Pokémones favoritos. Y Gigamax creo que se usa mucho. No estoy seguro, pero sí. Bueno, yo lo usaba cuando jugué un rato competitivo de espada y escudo, pero no duré nada. Jugué la primera, segunda y tercera temporada, creo que de competitivo. Y ya está. Estoy hablando del juego, no de las cartas. A ver, tenemos por aquí. Este sobre me venía como doblado, Las esquinas, miren. A ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver muy bien, pero está como dobladita las esquinas. No, este sobre, pues, no vale nada. Creo. Otra vez, Team Yell. O sea, están dobladitas las esquinas de estas cartas. Tenemos también Energy Search. Tenemos por aquí Pokekid, el niño Pokémon. Ojo, el Pokekid. Está guapo, me encanta el diseño. Tenemos la energía de lucha. Miren, ese puñito. Ese puñito nos dice que aquí nos va a tocar algo genial. Y nos toca, ¡ojo! Nos toca algo genial, Es como el Togekiss. Boltund. Guapo, Guapísimo. Boltund. También de mis Pokémon favoritos de espada y escudo en cuanto a diseño. Este perrito está guapo. Aparte que es súper veloz. No sé cuál me gusta más, su preevolución o su evolución. De hecho, brilla de una manera muy rara, ¿no? Miren, así. Bueno, está guapísimo. Vamos a ponerlo pues por ahí. Y a ver, la siguiente también tiene que brillar, creo. Ahí está. Sería Caractus, digo Maractus. Maractus, brillante también. Brillante. A ver, ¿se imaginan que tocan 3? No, no tocan 3, ¿verdad? ¡Un Vulpix! Está súper bonito este arte de Vulpix, me encanta. Basic dice, que es básico ese Vulpix. Tenemos un Pincurchín. Un Pincurchín que se ve horroroso. A ver, Hoot Hoot. A ver, por acá tenemos un Mudbray. Ahí con la Pokéball, que lo van a capturar y ni se lo esperaba el sonso. A ver, y otro Grookey. No puede ser, me están tocando muchas repetidas, Bueno, tampoco tantas. Y ya llevamos 2 cartas, pues, chidas, ¿no? Un Togekiss. ¿Y cuál era el otro? El Boltund. Vale. Pues seguimos abriendo sobres, gente. O igual, estos sobres los dejo para otro video. Me quedan, pues, 6 sobres. Creo que hemos abierto justamente 6 sobres. Déjenme ver. 1... 2, 3, 4, 5 y 6, sí, hemos abierto 6 sobres, gente. Bueno, como no quiero que ya dure más este video, porque ya duró pues casi media hora, aquí lo vamos a dejar, así tal cual, corte y queda. Y después les voy a subir la segunda parte, abriendo los sobres faltantes. De hecho, la voy a grabar inmediatamente, pero ustedes la van a ver tal vez mañana o después, otro día. Así que revienten el botón de likes para que yo les traiga la siguiente parte abriendo los sobres y veamos si me toca pues una carta que valga muchísimo. De hecho, déjenme aquí abajo en los comentarios si de alguna de estas cartas que me salió vale algo. Sería genial, si ustedes son conocedores de Pokémon, ustedes conocen de esto, pues me encantaría saberlo. Si no, pues yo lo voy a tener que checar fuera de cámara. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.